Vos es que esta semana, entre tanta puteada, yo sentía de vuelta que es muy difícil pelear contra el Estado. En realidad contra el gobierno cuando acapara el Estado. Es difícil, es una pelea muy despareja. Tenés muchas cosas en contra. Y volví a sentir eso esta noche cuando te contaba que es probable que la investigación de la justicia penal ordinaria contra Lázaro cambie de fuero y vaya al fuero federal, donde es más fácil de controlar por el gobierno. Esa decisión depende de la sala quinta de la Cámara, que está integrada por Gustavo Bruzzone, Rodolfo Pocielo y Mirta López González. Me dicen que Bruzzone y Pocielo, los dos son de justicia legítima, o sea, están con el gobierno, pero más allá de eso me dicen que son gente con buenos antecedentes y que decidiría de una manera independiente, y que la que en realidad no se sabe qué puede decidir es la jueza Mirta, que aparentemente entró por la ventana, o sea que puede esperarse que decida a favor del gobierno sin mirar nada. Y si esto pasa, la investigación contra Lázaro va a quedar en la nada. O sea, Campagnoli fue el único fiscal que laburó en serio en el asunto y rastreó las 148 empresas que terminan en Aldine, en Seychelles, y que pasan por el Betic acá, acordate, el Betic, la empresa que compró la Rosadita. O sea, un paso adelante, dos atrás. Siempre es así. Esta semana la Presidenta dijo que la ruta del dinero K no existe. Y, perdón, Presidente, se equivoca porque, aunque ustedes no sepan todavía cómo hacer para cerrar las causas, hay en Argentina dos causas judiciales sobre el tema. Y hay otras causas derivadas, por ejemplo, la causa de los bolsos con plata. Como ya intentan reescribir la historia, yo quiero volver a decirte que Lázaro Báez y Néstor y Cristina Kirchner eran y son socios. Lázaro concentra el 98% de la obra pública de Santa Cruz cartelizada en varias empresas que son de su propiedad y siempre ganan. Antes Lázaro era empleado del Banco de Santa Cruz. Hoy tiene miles de millones. El problema con la guita que viene de la corrupción es el efectivo, ¿me entendés? Porque no hay dónde ponerlo, es mucho y hay que lavarlo. Fariña, el Áscar, Pérez Gadín, la Rosadita, Marcelo Ramos y otros entran en esta historia cuando tienen que empezar a trasladar esa guita, o sea, millones en efectivo, hacia cuentas en el exterior. El vínculo entre Lázaro y Néstor está aprobado en una propiedad de un condominio de 10 pisos y te mostramos el contrato. El vínculo entre Cristina y Lázaro está aprobado por una propiedad compartida de unos terrenos en Calafate, eso te lo mostró la Nación, y también están esos papeles, y los terrenos no fueron declarados por Cristina, los que tiene con Lázaro. ¿Cómo empieza esta historia? Esta historia empieza porque Néstor pensaba que la única manera de hacer política era con guita. Realmente importa poco saber si robaba para la corona o robaba para su bolsillo o robaba mitad y mitad y en el camino se quedaba con una parte y otra parte la usaba para la política. El delito de lavado de dinero es uno de los más difíciles de probar y mucho más cuando no hay voluntad judicial de hacerlo. Casanelo allanó la Rosadita días después. Lo sabés porque lo viste en el programa y viste que el allanamiento fue 4 días después. Después también viste en este programa que permitió que sacaran pruebas. Vos viste acá una cosa increíble. Las cámaras de seguridad de Madero Sende cuando los tipos se robaban las cosas. No se me ocurre qué más podemos mostrar con respecto a esto. Tortuga Casanelo envió un exhorto mal enfocado a Suiza para que la investigación rebotara. En esta causa, la justicia tiene la misma mala fe que tuvo en las denuncias por enriquecimiento ilícito de Néstor y de Cristina. Igual, ¿te acordás que las vimos también? Es manifiesto que vos no podés en 10 años hacer crecer tu fortuna un 1000%. Bueno, nadie lo investigó, nunca. Hubo 3 jueces que se borraron ahí. Pero ahora está pasando una cosa, que es que el éxodo empezó. Entonces, así como se empezaron a ir algunos K y ya, ¿viste que ahora hay masista de toda la vida? Yo estuve con Sergio desde chiquito. Bueno, también se van a empezar a ir los jueces. A lo mejor por motivos miserables, ¿no? Para mantener su poder, para no pelearse con el que viene. En realidad no importa.
cuál sea el motivo, pero se van a empezar a desmarcar, porque el sol dejó de calentar en ese lugar. Entonces, mientras eso pasa, que estoy seguro que va a pasar, lo único que va a mantener viva la idea de justicia durante este tiempo son ustedes. Ustedes. O sea, los que recordemos qué cosas existen y cuáles no. Qué cosas son mentiras, cuáles son los negocios, quiénes eran antes el jardinero, el chofer, el bancario, todos los que se enriquecieron súbitamente y no lo pueden justificar. En estos días la Sala Quinta, o Casanelo, o Yarvide, pueden borrar las pruebas judiciales, pero ¿sabes qué? No pueden borrar la historia. La ruta del dinero K existe y tiene nombres. Y es cuestión de tiempo que se conozca la verdad.